Pero hoy, ¿de acuerdo? Hoy, día 10, bueno, día 9, mejor dicho, de repente, ¿de acuerdo? Se ha vuelto otra vez a ser trendy topping. Vale, este es un vídeo que vamos a ver dentro de un rato para reírnos. Pero vale, realmente viene porque. A ver. Vale, de repente, ¿de acuerdo? Han empezado a desaparecer clip del Chocas. La polémica viene porque hace un año sacaron un clip a Chocas del cual le están preguntando que por qué no se operaba la vista y él pues explicó dándole motivos al vivo que le estaba viendo diciendo de que no era nadie para decirle que se tenía que operar, pero también pues se le insultó y se pasó bastante de la raya, se pasó bastante de la raya. A raíz de ahí, pues de repente ha salido otra vez el clip y lo que ha pasado es que ha empezado a desaparecer el clip. Ha empezado a borrarlo. ¿Vale? Se ha empezado a borrar el clip. A ver si vemos alguno. Estos son muy nuevos. A ver, destacados. ¿No va a haber ninguno ya ahora o qué? Vale, sí, mira, aquí lo ves. ¿Lo ves? Atai Twist, que el contenido multimedia se ha desactivado en respuesta a una denuncia del titular de los derechos de autor, ¿vale? Entonces, claro, bueno, Chocas ha ejercido, en este caso, su derecho de autor para eliminar, que se eliminen ciertos clips suyos, lo ves, aquí ya hay más, ciertos clips suyos de las redes sociales, ¿vale? Y ahora bien, a raíz de ahí, pues me ha surgido en este caso dos preguntas. ¿A qué he sido bueno? No he realizado mucho más, pero también en esta tiene más tiempo, son 7 días, la veremos también en el siguiente directo, ¿de acuerdo? Pero os la voy a poner, vale, son dos preguntas. Que también os pondré el enlace en el canal de YouTube, no os preocupéis por ello. Pero bueno, Choca ha tirado sus clips a todos los usuarios. Y la pregunta es: ¿te parece bien que un creador de contenido pida que se retiren sus clips? El 66,7% dice que sí, el 33,3% dice que no. Y si el Chocas opina sobre diversos temas, ¿crees que es justo que pida retirar sus clips opinando sobre él? De momento hay solo un voto que es un no, que es un 100%. ¿Vale? Estas dos os las voy a poner en este caso aparte y a ver qué es lo que opináis vosotros. Cuando ya estén cerradas las encuestas, pues lo que comento, volvemos otra vez a hablar de ello y os daré en este caso mi opinión, ¿vale? Respecto a ello. Y nada, de momento esto es. De momento llevo un mes bonito, Chocas. En menos de 10 días ya lleva siendo trendy topic durante, vamos, la otra vez sube 72 horas, a ver cuánto tiempo está en esta. Pero vamos, tiene pinta de que va a estar bastante tiempo, ¿eh? La gente le tiene ganitas al pobre.